En el interior de una carreta, la cual era transportada por un hombre, las autoridades de Guadalajara de Uga incautaron más de 100 kilos de marihuana tipo creepy. La policía capturó en flagrancia a un hombre de 59 años, quien transportaba por la calle Primera Sur con carrera 20, 115 mil gramos de marihuana. En cumplimiento a la estrategia nacional, plan choque, el que la hace la paga, seguridad con legalidad, y gracias a la oportuna información de nuestra red de participación ciudadana, fuimos alertados que en el sector de la calle Primera con carrera 20, sector carrilera del municipio de Buga, se encontraba una persona con una carretilla y en su interior se encontraban cuatro maletas. El cuadrante llega y practica las respectivas requisas, encontrando dentro de estas maletas una sustancia, en este caso marihuana tipo creepy. Alrededor de 115 mil gramos fueron encontrados en ella. Esta persona es puesta a disposición de la autoridad competente y dada la medida intramural. Y esta es una noticia lamentable. En las últimas horas murió una bebé de 15 meses, quien sufrió un accidente al caer a un balde con agua. El lamentable hecho se presentó en el barrio Tomás Uribe de Tuluá. Bueno, sí, un caso desafortunado en el barrio Tomás Uribe, donde una menor de 2 años cae accidentalmente a un balde con agua, la primera información que tenemos. Esta menor es trasladada a un centro asistencial con algunos signos vitales. Hay algunas maniobras de los médicos. El tulueño Ciro González dio a conocer su preocupación ante la situación que está padeciendo algunos árboles de la Villa de Céspedes. Tras la muerte de un árbol presentado el pasado jueves, aumentó la preocupación por parte de Ciro González, pues se desconoce la causa de este suceso. Como lo dijo García Márquez, historia de una muerte anunciada. Apenas hace 5 meses, cuando mi hermano Taponcho hace el programa de la Feria con los Ojos de Taponcho, yo lo dije, tómenle fotos a los árboles, si todavía tienen tiempo de tomarle fotos a los almanes, a los árboles que hay en el Coliseo de Ferias, porque con este piso que se le hizo de muy buena voluntad, pero sin...